Egunon guztioi, gaur goizean gobernantza feminista hitz egiteko eta ausnartzeko aukera izan dugu Generalitateko Tania Berja Berdintasun eta Feminismoetarako kontseilariarekin. Generalitateak Katalunian kontseilari hau martxan jartzea eredugarria da guretzat, emakumeak espazio guztietan ere parte hartu ahal izan dezagun. Eta horretan eta lan horretan jarraitzeko asmoa daukagu Euskal Herria Bildutik ere. Zentzu honetan esan behar dugu gai hau agendaren erdian jartzea oso garrantzitsua dela, zaintza sistema publiko komunitario batera antzko transizioa bezala, sexu eta ugalketa eskubideak edo violentzia matxista bezala. Zalantzarik gabe guk egunero lantzen ditugun gaiak dira hauek, baina agendaren erdikaldera ekarri beharrekoak dira. Guk konpromiso bat hartzen dugu, nik konpromiso bat hartzen dut Gipuzkoako aldundian berriz ere berdintasuna aldun nagusiaren baitan egongo dela. Hortik abiatuta aliantza berriak eta lidergo berriak eraiki ahal izateko. Gipuzkoako diputazioan eta lurraldeko herrialde eta herri guztietan, guztien artean egin behar dugun lan hau partekatzeko. Eta nau noski beti bezala mugimendu feministarekin batera egingo dugun lan bat da. Zaintzaz hitz egin dugu, zaintza sistema honetan oso baldintza txarretan lanean ari diren emakume ugari daude eta emakume horien lana duindu egin behar da. Urratsak eman behar ditugu zaintza publiko horren alde eta komunitarioa izan behar du. Hau da, herritarrak bertan egon behar dute inplikatuta hau guztia bide egokitik joan dadin eta honek guztiak bide bat urratu ahal izan dezan. Eta hori da, nik gaur hartzen dudan konpromisoa ere. Hoy hemos venido a hablar de gobernanza feminista, porque las feministas tenemos que hacer nuestros todos los espacios, pero además tenemos que hacerlo de otro modo, no como siempre, y ponemos en valor todo el trabajo y la experiencia que hoy hemos aprovechado para conocer gracias a la consejera de Feminismos. Hoy hemos tenido el placer de reunirnos con ella para conocer todo lo que ha trabajado, porque tenemos que conseguir que todos los espacios sean para nosotras, que todos los espacios puedan ser ocupados por las mujeres, y tenemos que poner todos los recursos, tanto materiales como humanos, que sean necesario. Y también tenemos que seguir trabajando para que exista un sistema de cuidados públicos y de calidad, que se trabaje en los derechos sexuales y de reproducción, y también la consejera, y también la violencia machista. Y la consejera Berger ha conseguido mucho, mucho en muy poco tiempo, y tenemos que poner en valor todo el trabajo que ha desarrollado. Ha logrado poner en marcha en muy poquito tiempo el observatorio, por ejemplo, de la violencia machista, el plan integral para la equidad menstrual, reforzar el propio equipo, el propio departamento de la consejería y profundizar también en poder disponer de recursos humanos. Y hoy nosotras venimos a reivindicar y a dejar claro que tanto desde Araba como desde Gasteiz vamos a trabajar para el feminismo, desde una actitud feminista. Vamos a situar las políticas y poder adoptar las decisiones en el centro y conseguir un liderazgo feminista, trabajando mano a mano con todo el movimiento feminista. Y vamos a seguir trabajando para realmente lograr un sistema de cuidados públicos, poniendo el valor a todas las trabajadoras que desarrollan allí su trabajo, dando el valor a esos trabajos comunitarios y además avanzando en crear espacios en el que ellas mismas puedan tomar las decisiones y ser espacios de empoderamiento. Eso es nuestro compromiso y así vamos a trabajar desde Euskal Herria Bildu.